Noticias del mundo. Nace una niña que podría ser considerada como el símbolo de la apertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La pequeña es hija de uno de los agentes de inteligencia cubanos, liberado hace muy pocos días. Bueno, y el Rally de Dakar en Argentina cobra su primera víctima mortal. Se trata de un corredor de motocross noruego que fue hallado sin vida en el tramo de la tercera etapa de esta competencia. Lanzamos la pregunta del día para que usted pueda participar y también sumarse de alguna manera a través de redes sociales. Siempre es un gusto contar con ustedes. ¿Usted cómo califica el trabajo que realiza la SAT en cuanto a la recaudación tributaria? Déjenos saber cómo está funcionando y también, obviamente, qué cree usted que deben hacer para incrementar esa recaudación. Claro, dicen muchos, transparentar el gasto. Y comenzamos con el repaso informativo porque el proceso por genocidio en el que están acusados dos militares, José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt, continúa generando posturas divididas. La hija del ex jefe de facto afirmaba que se violaron los derechos humanos de su padre al ser obligado a presentarse en torre de tribunales. Entre otras cosas, Sury Ríos afirmaba que debido a esta situación, la condición clínica de uno de los acusados por crímenes y deberes contra la humanidad ha empeorado. En una conferencia de prensa, Sury Ríos se pronunció en contra del juicio a su padre, acusado de genocidio, por la muerte de 1.771 indígenas mayas y chiles. La exdiputada del FRG denunció lo que considera una inclinación de la justicia guatemalteca. Estoy aquí convencida que el sistema de justicia no es más que una copia de lo que sucede en los otros organismos del Estado, en donde priva la ineficiencia, la anarquía y el desorden. Es más, pareciera ser que son criterios como la venganza, el irrespeto al debido proceso y el atropello a la dignidad humana lo que está prevaleciendo en nuestro sistema de justicia. Me duele la crítica, la interferencia que extraños a estos procesos quieren hacer, porque nosotros hemos respetado los procesos de esos países. Y hay un principio de reciprocidad que debiera prevalecer y respetarse. Tras la sorpresiva decisión de la jueza Janet Valdés de exigir la presencia de Ríos Montt en el reinicio del juicio, la abogada Karen Fisher manifestó que se violaron los derechos a la vida y salud, ya que a raíz de ello empeoró. Se violó flagrantemente el debido proceso, el derecho de defensa. ¿Cómo es posible que se haya de una forma abrupta y salvaje mandado a traer a una persona que fue declarada clínicamente enferma por médicos privados? ¿Qué procede en este caso? El tribunal B debió haber llamado a el INACIF. Sury Ríos mostró su indignación por lo que consideró presiones e injerencia extranjera en los procesos que se han llevado en contra de su padre, ya que no deberían emitir juicio alguno, porque es un tema de interés nacional, y que en el extranjero lo han tomado como un circo, pues a su criterio, en Guatemala nunca hubo genocidio. Bueno, mientras tanto, el médico de cabecera del ex jefe de facto, José Efraín Ríos Montt, Mario Bolaños, reafirmó el estado de salud en el que se encuentra el general retirado. El galeno afirma que la situación es grave y delicada. Además, rechazó comentarios que pusieron en tela de juicio del estado de salud de su paciente, afirmando que sí existían motivos suficientes para que la defensa interpusiera un recurso de exhibición personal en el que extendieron informes de peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Bolaños informó que Ríos Montt tiene problemas del corazón y en la columna. Esto le impide, dice, estar de pie o sentado, ya que de lo contrario corre riesgo de sufrir parálisis. Vamos a escuchar las declaraciones de este médico. Es menester que se sepa que en ningún momento se está fingiendo un cuadro de salud que no existe. Que el estado de salud del general es grave y que al estar nosotros exponiéndolo a movimientos drásticos, lo que hacemos es poner en peligro su vida. El estado de salud del general Ríos Montt es un estado delicado. Producto de su avanzada edad, es un hombre de 89 años de edad, no es un joven, y como consecuencia de su edad avanzada, él tiene una serie de problemas físicos de índole degenerativo.
Bueno, y mientras tanto, la sala de mayor riesgo deberá integrar el Tribunal B de nuevo, esto para que se reinicie el juicio por genocidio por segunda vez. Es necesario recordar que el proceso quedó suspendido debido a que la jueza presidenta quedó fuera luego de ser recusada por la defensa. ¿En qué situación se encuentra el proceso en la actualidad? Bueno, a continuación vamos a tratar de explicarlo en la siguiente nota para tratar de comprender un poco más el contexto en el que se da este tema importante para el país. La guerra legal en el proceso por genocidio dejó esta vez a la presidenta del Tribunal B de mayor riesgo, Janet Valdés, fuera del proceso, con lo que se logró suspender el reinicio del juicio. La acción legal sigue su trámite, en el que por la tarde el tribunal indicó trasladar parte del expediente a la sala de mayor riesgo, ya que será el que se encargará de integrar nuevamente al tribunal que conozca el proceso. Por el momento, el reinicio del juicio quedará paralizado hasta que la sala de apelaciones designe a un juez. La jueza Valdés quedó fuera debido a que los abogados de la defensa del general retirado presentaron una recusación en su contra, debido a que su punto de tesis de la maestría en Derecho Penal fue sobre el delito de genocidio. La diligencia del reinicio del juicio quedó suspendida cerca de las 5 de la tarde, luego de que las juezas María Eugenia Castellanos y Sara Yoc aceptaron. El juicio por genocidio se realizó la primera vez entre marzo y mayo del 2013, en el Tribunal A de mayor riesgo, el que fue anulado por la Alta Corte del país. El juicio queda suspendido hasta nueva fecha. Bueno, los guatemaltecos opinan al respecto de este sonado e histórico caso. Muchos exigen que se cumpla con la justicia y lo que esta está diciendo en cuanto a la justicia de nuestro país. Está en juego, dicen, la transparencia del sistema. Vamos a escuchar la opinión de diferentes ciudadanos. Una resolución que sea favorable, ¿qué le digo yo? A los padres de las víctimas, ¿va? Porque realmente duele perder un ser querido, ¿va? Únicamente que son los jueces los que tienen en la mano y que ellos tienen que aplicar la ley según lo establece y se van nada más. Ahora ya depende de las autoridades que están velando por todas las leyes del país, pues. ¿Qué van a ganar con meter al pobre anciano a la cárcel? Ya no se recupera todo lo que sucedió, ¿no? Sé que es una persona mayor y todo, y que merece respeto también, pero también los guatemaltecos merecemos respeto. Uno tiene que hacer frente a sus acciones, ¿verdad? Aunque haya pasado tanto tiempo, pues se debe hacer justicia siempre para todo el pueblo, ¿verdad? No tengo mayor cosa que decir, va, porque cada quien es juez de su conciencia, va. Bueno, y luego de un análisis diagnóstico de la situación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, realizado por una mesa especialista, el presidente Otto Pérez Molina afirma que va a esperar 3 meses para decidir si habrá o no prórroga del organismo internacional. Aquí tenemos la información. El gobierno espera que una mesa técnica que se conformará por el Ministerio Público, el Organismo de Justicia, el Ministerio de Gobernación y las instituciones que estén involucrados con la CICIG para evaluar el trabajo y determinar si es necesario la prórroga del organismo en el país o no. No es que querramos que esté o que no esté la CICIG, es que estamos evaluando y viendo cómo se puede fortalecer nuestras propias instituciones. Y creo que ahí es en donde debemos de focalizar nosotros los esfuerzos. Ahorita no tenemos una posición en la cual digamos hay un sí o hay un no a la CICIG. En 3 meses se conocerá el resultado de la evaluación. Y si en caso se confirma la prórroga, también se analizará si hay cambios en el mandato. Yo quisiera tener un plazo más o menos definido a esto para que dé tiempo a hacer las cosas que la CICIG tiene que hacer y que Naciones Unidas tiene que hacer. Así que esto lo más rápido posible, ojalá en el transcurso de esta o la otra semana que digamos que ya conformado el equipo para hacer el análisis. Mientras, a título personal, el mandatario dijo que espera el fortalecimiento de las instituciones de justicia. Desde mi criterio personal, es necesario seguir fortaleciendo las instituciones y es necesario fortalecer nuestro sistema de justicia. Y la forma de fortalecer nuestras instituciones y nuestro sistema de justicia es que cada una de las dependencias o cada uno de los eslabones de nuestro sistema de justicia vayan fortaleciéndose. Buscamos a la CICIG, pero no fue posible que se atendiera a nuestras llamadas telefónicas. Bueno, y en hechos de violencia que se generaron ayer por la noche, al menos 4 mujeres fueron víctimas de incidentes que aún están bajo investigación. Efectivamente, 3 de ellas perdieron la vida, 2 fueron localizadas en un cuarto de una casa de alquiler.
en la octava avenida 2064 de la colonia Pérez, en Guisasola, la comunidad zona 10 de Misco. Ellas fueron también halladas con señales de estrangulamiento y oscilan entre las edades 18 y 20 años. Está siguiendo una investigación al respecto. Y en otro hecho, en la zona 1 de Misco, sector conocido como El Palomar, murió una mujer a consecuencia de heridas de bala. Es una adolescente. Y esto es lo que está ocurriendo justamente en nuestro país. Ahí tenemos un repaso entonces de la crónica policial de los últimos hechos. Lamentablemente las mujeres siguen siendo el grupo justamente que encabeza el listado de las víctimas por violencia en nuestro país. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Nosotros tenemos que seguir con el repaso informativo. Y nos vamos a la provincia, sí, al interior de nuestra Guatemala con Lorraine Quinto. Buenos días, Lorraine. Buen día. Buenos días, compañeros, buenos días a todos en casa. Así es, iniciamos la jornada conociendo lo más relevante a nivel departamental y ponemos en pantalla la sección departamental de Prensa Libre. Aprehendidos 10 personas por tráfico de jade, esta piedra sería enviada a China. Autoridades decomisan 7 camiones en San Cristóbal a Cazahuatlán. También caen 3 personas, presuntos plagiarios capturados son sindicados de haber secuestrado a comerciantes en Totonicapán. Hay más información sobre estas noticias, las puede encontrar en la sección departamental de Prensa Libre. En noticias departamentales, vuelve la calma a los municipios de San Vicente, Buenabaj, Momostenango y San Antonio San Carlos, Sija de Quetzaltenango, luego de los incidentes registrados tras el enfrentamiento de 2 comunidades por problemas limítrofes. Veamos. Ya varias horas del enfrentamiento por parte de pobladores de San Antonio Sija y San Vicente Buenabaj que disputan jurisdicción en una escuela, el día de hoy la calma regresó, donde ya se puede cuantificar las pérdidas materiales como es el mobiliario del establecimiento educativo y algunas viviendas con vidrios de las ventanas quebradas, además de un camión que fue consumido por las llamas. Se conoció que gobernadores de departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán, con la participación de directores departamentales de educación y alcaldes municipales de San Carlos Sija y Momostenango, además de representantes de la Procuraduría General de la Nación, sostuvieron una reunión para dilucidar el problema, donde se determinó que se suspenderían las inscripciones escolares. El gobernador departamental, Pablo Vaz, calificó de lamentable lo sucedido, sin embargo hizo un llamado a la población de ambas comunidades para mantener la calma y esperar que la PGN emita su opinión sobre el edificio del establecimiento educativo en disputa. Mientras eso llega, se ha ordenado que el edificio de la escuela no sea utilizado, ya que sufrió serios daños. Sin embargo, lo que preocupa es la situación de los más de 500 estudiantes que recibirán las clases en este sector y por ello se estará buscando la manera de atender esta necesidad. Durante el transcurso del programa estaremos platicando un poco más acerca de las noticias departamentales. Seis de la mañana, 15 minutos, seguimos con el recorrido de las noticias más relevantes, lo que está ocurriendo por supuesto en Guatemala, pero también en el mundo, María René. Y hay noticias que ya están cobrando relevancia en esos diarios a nivel internacional. Lo ocurrido en Francia, un nuevo ataque calificado como terrorista, veamos. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos dice el siguiente diario. 11 personas han fallecido a raíz de un nuevo ataque que se da en la sede de un semanario satírico en París. Esta información nos la trae El País desde muy tempranito. Al menos 11 personas han muerto en un tiroteo en la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo en París y otras 10 están heridas. Esto según las fuentes policiales. Las primeras informaciones dicen que 2 hombres vestidos de negro y armados habrían entrado en el edificio y también disparado a las víctimas. Una fuente policial confirmó al diario Le Figaro que se han producido disparos en el hall de este semanario a última hora de la mañana. Así es que desde muy temprano se da a conocer que 11 muertos en un tiroteo en este semanario satírico de París. La publicación ya había sufrido un atentado en noviembre del 2012 con un cóctel molotov que provocó un incendio y destruyó buena parte de las instalaciones. El asalto se vinculó en su momento a la publicación de un número rebautizado excepcionalmente como Sharia Hebdo, dedicado al avance islamista en Túnez y Libia. Y esta mañana también están diciendo que el ataque tiene que ver por ciertas caricaturas musulmanas que han salido a luz en recientes días. El presidente François Hollande ya está hablando al respecto y ha calificado este ataque como un ataque terrorista y ha puesto a sus autoridades en alerta máxima. Es lo que está ocurriendo en Francia esta mañana. Nosotros vamos a estar muy pendientes, obviamente, y claro, actualizando esta información en cuanto hayan algunos otros reportes.
Con esto nosotros seguimos conociendo qué más está pasando en el mundo. Nos vamos con Alejandro, la información internacional.